En Asunción, Paraguay, ídolo de Cerro Porteño, a mis espaldas el estadio del equipo paraguayo, pero ídolo del 15 veces campeón del fútbol colombiano, el América de Cali, el inolvidable, el inmortal e histórico Juan Manuel Bataglia Melgarejo. Todo un honor, Juan, ¿eh? Muchas gracias, Jaime. Ahí está mi casa. Qué alegría verte, para lo que quieras. Recordando cuando éramos jugador y era recoger bola del América, y hoy me llena de placer saludarle a toda la gente del América. Aquí te brindo mi hogar porque eres un colombiano, amigo, hermano de mucho tiempo atrás. Y un saludo a toda la gente del América, que estoy muy bien, gracias a Dios, con mi familia y esperando el partido del martes, que va a ser muy importante para los dos, para Colombia y para Paraguay. Pero encima de todo eso, bienvenido sea acá. Jugaste también al fútbol, dejaste una imagen de un señor, de un caballero, que los años no te pasan y vas a ser inmortal y eterno en la hinchada del América. Bueno, realmente a veces miro las redes sociales y miro la hinchada del América en la gradería y ver en una bandera la imagen mía, para mí eso vale mucho. Quiere decir que alguna cosa hice bueno en Colombia y a mi familia, a mi hija, le llena de emoción. Tenés la camiseta del América, sí, mantenés con tus grandes amigos y grandes ídolos, sí, que aún mantenés contacto. Casi nada, ¿no? Sí, claro. Qué combo. Sí, qué combo ese, ¿no? Sí, hermoso. Me regalaron cuando estuve por Colombia festejando los 40 años del título y hoy lo recuerdo con mucho cariño a todos. Realmente para mí acá y para toda mi familia es muy importante que en las redes sociales nos recuerden. Es sumamente importante para mí, para todos. Lo reconforta a uno saber que le recuerdan con mucho cariño y eso no es fácil lograrlo, Jaime. Tenés una hermosa familia. ¿Ninguno te salió futbolista? No, una juega pero handball. La última es selección paraguaya en handball, pero lastimosamente no vino ni un varón. No, lastimosamente no, es cosa de la vida. Sí, los hijos son una bendición y el, sí, Todopoderoso decidió que fueran mujer y no hombre. De, sí, todas maneras, ¿cuál es el hoy, la actualidad de Juan Manuel Bataglia? Yo estuve trabajando en la intermedia que viene a ser la B acá en Colombia, en la intermedia, en Ciudad del Este, a 5 horas acá de Asunción. Y ahora terminó el campeonato y esperaba el año que viene a ver qué equipo trabajo, pero siempre estoy ligado al club, al fútbol, totalmente. ¿Cómo es el hoy del fútbol paraguayo? ¿Cómo ves esta selección que no tuvo un buen arranque, que sorpresivamente, transcurridas apenas 2 fechas, sacó técnico? Y no empezó bien Paraguay, cambió de técnico y el técnico actual conoce el fútbol paraguayo, hace mucho que trabaja acá y le ha ido, realmente no le ha ido mal, ganó un partido que tenía que ganar. Se perdió contra Argentina, que estaba en los planes de perder con Argentina. Empató de visitante y ahora juega de local, que se espera que pueda ganar, pero no es fácil porque sabemos lo que Colombia representa y todo eso, pero es un rival incómodo para Colombia, porque metemos, corremos, tiramos centro, la defensa es fuerte, entonces no va a ser cómodo para Colombia el partido. Le hablo al futbolista y al paraguayo. ¿Le sorprendió que por primera vez haya hecho historia Colombia al ganarle en una eliminatoria a Brasil? Sí, sí, realmente ha pasado mucho tiempo. Ha pasado muchas generaciones, grandes jugadores. Nunca se le pudo ganar a Brasil. Y ese es un mérito totalmente de los jugadores colombianos, el técnico y la afición de Barranquilla, que ha hecho posible este triunfo. Sabemos que Brasil no está en su mejor momento, pero igual hay que ganarlo y le ganó. Juan Manuel, de esta nueva generación que has detallado, que has observado de jugadores colombianos, ¿cuál te impacta o te sorprende? Y realmente que marca la diferencia es Luis. Por todo lo que hace en Liverpool, nosotros estábamos, o sea, yo estoy pendiente de su fútbol en Liverpool y lo que le sucedió a su padre y todo. Hemos sufrido nosotros, los que trabajamos en Colombia, hemos sufrido como si fuera un colombiano más. Gracias a Dios está en libertad y él es el que marca la diferencia. Y es un ejemplo para todos los canteranos de América, de todo el fútbol colombiano. Yo creo que Luis Díaz es
el emblema de Colombia en este momento. Entre el ayer y el hoy, la gran diferencia es que en tu época vos eras un jugadorazo, pero un jugadorazo. Si estuvieras en esta época, allá estarías en Europa, ¿eh? Y sí, pero los tiempos cambian. Yo siempre tenía mi espejo en Willington, ¿verdad? Yo soñaba jugar con Willington y se dio conmigo en América. Cuando él llegó a la América, era lo máximo que sucedió en mi vida. Y también le tuve de compañero a Anthony. Y Anthony fue uno de los referentes en el fútbol colombiano y en el América. Lastimosamente, hoy está pasando un momento difícil y aprovecha esta oportunidad para sus familiares mandarle un saludo. Que Dios quiera que pronto esté otra vez en Colombia disfrutando de la vida, porque sabemos todo lo que le ha pasado, que no es fácil superar. Y le mando, si por ahí le llega este video, le mando un abrazo de hermano, que lo quiero mucho y siempre lo recuerdo con cariño. Estábamos obligados, Juan Manuel, comprometidos a buscarte, porque te admiramos como jugador, vimos tu gran y magnífica actuación en el América de Cali y después como persona. Ha sido todo un placer haberte abordado para Telepacífico Noticias. No, Jaime, acá vuelvo y te repito, mi casa es tuya y todos los colombianos que llegan acá estamos para servirle y agradecerle que pueda saludarle a todos los colombianos y el cariño, el amor a todos mis ex compañeros, a la afición, a todo, a la gente que me recuerda, un abrazo fraternal y muchas gracias por esa oportunidad de saludarle a todos. Ídolo eterno, inmortal, todavía la tienen, mire, sí, la camiseta de la América con estos figurononones, Falcioni, Alex Escobar, Gareca, Cabañas, que en paz descanse, Willington Ortiz, sí, entre otros. El gran Juan Manuel Battaglia Melgarejo en Telepacífico Noticias.